César Portela o el compromiso de la arquitectura con su tierra. Esta podría ser la idea matriz que mueve su inspiración. Decir tierra en Galicia es decir mar. El trabajo de este arquitecto gallego siempre da una sensación de una solidez que extrae del granito, de las cubiertas de teja, de los lucernarios armados con carpintería metálica, de las paredes estucadas con colores calientes. Pero esa densidad de los materiales siempre están suavizados por los rectángulos de luz que introducen el mar hasta la intimidad de los espacios para formar un horizonte interior que es la forma de integrarlo en la obra. Con el linoleum y con la zona de abajo, o sea, que quede un poquito todo entonado y que además nos permita, nos agrande un poco el espacio y nos permita ver los colores estos de tesero aquel. Que debían de ser. En la Casa del Mar de Samil, que es un museo marítimo, el agua de la bahía, la niebla y la lluvia galaica son categorías. Estos elementos naturales están incluidos entre los materiales de construcción como una sola sustancia. No ocurra como aquí, como las prisas, pues un poco que lo cortaron, ¿no? Sino que se han desvaído así, gradual, ¿no? De arriba abajo. Y después también ver un poquito este tono que yo... Aquí aparece César Portela en persona y obra. Este es un arquitecto inimaginable sin el casco y el andamio. Su personalidad se desenvuelve con la máxima naturalidad en medio de la construcción viva, considerada como una empresa común entre técnicos y obreros. Está más o menos todo visto. El linoleum ya lo elegimos. Ahora tenemos que ver un poco en el faro cómo desembarca la escalera, ¿no? Y la chimenea de la tabla, ¿no? Y yo creo que con eso tenemos prácticamente todo decidido. ¿Pensando dónde vamos a poner los grupos? Pues sí, yo creo que debíamos de probar aquí. ¿Aquí, verdad? Sí, yo creo que debíamos de probar aquí, uno allí y otro aquí. Muy surrealista, sí. Sí, una cosa así un poco porque... Y después, en todo caso, una vez que veamos esto, si no, pasamos a la cuarta de ¿no? A ver cómo... Lo que teníamos que hacer es, Pepe, después un poco esta barandilla de aquí, esperar a que estuque, ¿no? ¿Eh? Y después ya metemos las dos, si te parece. ¿Eh? En la bahía de Vigo, la isla de San Simón contiene dentro de su belleza suave, brumosa y explícita, un karma de viejas tragedias. Esta isla fue Lazareto, lugar preservado donde pasaban la cuarentena los apestados que venían de América, y también fue famoso penal y paredón de fusilamientos de muchos republicanos por los franquistas durante la Guerra Civil. Una sangre que violó sus jardines. Después de muchos años de abandono, César Portela se ha encargado de transformar en una universidad de verano sus viejos pabellones y bastimentos. Restaurar esta isla para devolverla a la modernidad y a la inteligencia no significa solo adaptar las viejas estancias tan aciagas a nuevas aulas, salones de actos, cafeterías, comedores y bibliotecas. No basta con convertir simplemente las celdas de los presos o de los agonizantes en alegres habitaciones de estudiantes. Hay que hacer un trabajo más profundo. Se trata de erradicar también aquel karma negativo de esta isla, tan bella de jardines, con paseos de boj y miradores. Y esa es disciplina que no se estudia en la Escuela de Arquitectura. Es el trabajo en el que César Portela está más empeñado vitalmente, por lo que supone de desafío, no solo técnico, sino moral. Ahuyentar los negros fantasmas del pasado y hacer de este lugar, entre el clasicismo y la vanguardia, un punto de encuentro entre el placer de la naturaleza y el cultivo de la mente.
La arquitectura es una pasión, como es el cine o como es la música. Igual que en literatura se especula con la palabra, o en pintura con el color, o en escultura con la forma, en el cine con la imagen y con el tiempo, en arquitectura se especula con el espacio fundamentalmente, pero también con el tiempo, y también con el color y con la forma. Aunque una gran parte de las arquitecturas que se hacen no buscan otra cosa que el beneficio económico de sus promotores, ya sean políticos o financieros, y la gloria fácil de sus autores, hay otras arquitecturas de formas más puras, de espacios serenos, que no pretenden otra cosa diferente de lo que son. Yo creo que en arquitectura hay que actuar como se actúa con las personas, ¿no? Con muchísimo respeto, pero sin servilismo. Por ejemplo, en esta isla, la mayor preocupación era respetar un poco todos los valores existentes, recuperar valores perdidos existentes en otras épocas e introducir nuevos valores. Intentar compaginar la tradición con la innovación y, a ser posible, con la vanguardia. Si yo fuera un poeta o un escritor, hablaría de mis poemas o de mis novelas o de mis cuadros, ¿verdad? Pero al ser un arquitecto no puedo hablar de mis obras, tengo que hablar de nuestras obras, las que hago en compañía o en colaboración con un grupo amplio de técnicos, y por consiguiente tengo que mencionar a un grupo amplísimo de trabajadores que las construyen. Es muy difícil el atribuirse una obra personal cuando la labor de arquitectura es tan compleja y requiere tanto esfuerzo y tanta participación. A mí me gustaría que en esta isla quedara mi impronta, pero que esa impronta se diluyera y se configurara y se sumara a la impronta que dejaron gentes anteriores a mí que trabajaron aquí con gran dedicación y con gran entusiasmo. Y esto es un poco como yo creo que hay que actuar en arquitectura. Pues lo que quería hablar era dos colores estos, porque aquí hay dos colores, o que está contra la y el que está contra acá. ¿Qué le gusta a usted más? Me gustaría más el de izquierda. Este de aquí, de izquierda. De izquierda. Esto va a ganar mucho cuando quitemos los andamios, esté acera y la todo esto esté un poquito acera, otra vez. Todo por equivocado, entonces muy bien. Queda correcto, así de madera. Estupendo, correcto, muy bien. Todos son recercados las ventanas. Con su peculiar austeridad formal, César Portela, en la Casa de Cultura de Cangas, concibe el granito, el cristal de los miradores y fanales, con la misma dialéctica entre la piedra, el agua, la tierra y la función a la que se destina la obra, teniendo a esta como la causa fundamental de su inspiración. El mar es la forma más pura, pero también es un medio muy adverso. Integrarlo en el espacio interior por vanos y galerías muy exteriores y al mismo tiempo preservarse de él con elementos resistentes es un equilibrio que Portela realiza a la perfección. Estar fuera y, no obstante, sentirse abrigado. Participar de la belleza del mar y poderlo contemplar apacible, airado, femenino o cruel desde la intimidad de unas paredes muy sólidas. Esa sensación se percibe en la Casa de la Cultura de Cangas.
Frente a la estación del tren, en Córdoba, César Portela ha levantado la estación de autobuses, una obra muy significativa de este arquitecto porque supone un ejemplo riguroso de una creación que se nutre de una ciudad con una cultura muy poderosa, sin que el creador pierda un ápice de su personalidad. Esta es una obra del gallego Portela en Córdoba, y en ella está Galiza, alambicada por todos los resortes de la luz del sur, formando una fotosíntesis. Al mismo tiempo, una estación de autobuses tiene una derivación social, cercana al talante humano de este hombre tan próximo a las pasiones cotidianas de la gente. Lo que en Galicia es el mar, en Andalucía es el sol. Portela ha concebido esta estación como un lugar para estar, para partir, para esperar. En Córdoba cada minuto puede ser la eternidad, una situación que se confunde con el propio estado de ánimo. De modo que Portela, sabiéndose esta filosofía del instante, ha jugado con este espacio sometiendo al sol mediante celosías, reflejos y reverberaciones, haciendo sonar la sombra con fuentes y estanques, transformando la idea del viaje en un jardín que se aleja y vuelve en forma de agua siempre. Pero nunca deja por eso de ser Portela en la memoria. Esa sensación de solidez vanguardista está aquí atemperada por la sensualidad. La tradición árabe ha sido guardada en unos muros exteriores muy contundentes, en cuyo interior la luz se hace añil estucado, y los naranjos y los alberos no te hacen olvidar que estarás dentro del sur, por muy lejos que partan los autobuses. Los vericuetos de la judería de Córdoba son una prolongación mental del fluido de la gente, que desde estos andenes parten hacia destinos siempre imaginarios, aunque sean muy concretos. Ese de aquí, una forma de barco, ¿no? La idea era que todos los servicios se agruparan en esos dos prismas, ¿no? Y que después el faro fuera el resultado de confrontar esos dos prismas de base con el fuste, ¿no? Sí. Y arriba el remate, la linterna, ¿no? Y que además fuera un sitio que sirviera, pues, para no solo como señal marítima, sino todas esas plataformas que fueran como plazas, como espacios públicos, ¿no? Sí, 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 sí. Para que la gente pudiera, que se acercas aquí, pudiera disfrutar de este paisaje tan maravilloso que es en Punta Darilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y no esos faros que están aislados, que sirven solo como señales marítimas, pero que la gente no tiene dónde estar, sino que ahí fueran como plazas para contemplar el paisaje, como balcones para contemplarlo. Esa especie como de mascarón de proa a Punta América, ¿no? Y se recorta la silueta con la puesta del sol y es fantástico. Es un sitio para venir a disfrutar de la naturaleza, ¿no? Sí, sí.
este sitio me apasiona porque te encuentras casi como, es como una síntesis de lo que es el mundo, ¿no? Porque yo creo que en la, hay como dos tipos de fuerzas, en la, la fuerza del viento, la fuerza de la vegetación que va para arriba y tal, y después la de las cosas vivas, ¿no? Y después la fuerza de las cosas muertas, la fuerza de la gravedad, ¿no? Y aquí se conjugan las dos, ¿no? El peso de las rocas, esa especie de potencia que tiene la base rocosa, con el viento y la vegetación. Y esta especie de parque de rocas que hay aquí, ¿te inspiró a la hora de estéticamente sí, de proyectar el faro? Sí, sí, porque me dio como un contrapunto a lo que yo lo que estaba haciendo era consciente desde el principio de que estaba haciendo un artificio, ¿no? Que no podía ser mimético con la naturaleza, ¿no? Y que además que tenía que verse, porque un faro no es una cosa caprichosa, no se construyó aquí un faro para que yo hiciera mi obra, sino que era una necesidad que había de una señal de ayuda a la navegación, una señal marítima, ¿no? Y entonces tenía que está calculadísimo esto. Cuando fue replanteo vinieron aquí representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Marina, de Costas del Estado, de señales marítimas, etc. Entonces tenía que ser este punto, no podía ser otro, porque este es el que de alguna manera cubre una zona que era oscura en esta costa, ¿no? Y después también la altura no es un capricho para que quede bonito, es que claro, tenía que estar a 50 metros para llegar a 42 millas marinas, ¿no? O sea que todos esos elementos que son datos de partida, no se puede, si yo decidiera dónde se coloca el faro sin estos condicionantes, yo lo hubiera enterrado para que no se viera, porque claro, me parece que maravilloso, pero tiene que verse. La escalera esta era uno de los temas que a mí más me preocupaba, porque es una escalera que tiene mucho desarrollo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer una cosa ligera que se separara del fuste y que dejara pasar la luz? Sí. Y cuando baja, como estamos bajando nosotros ahora, que semejara un poco a aquel descenso de aquella escalera de la película aquella de Gloria Swanson. Ah, qué bonito. Y tal, sí. Y yo ya era, esa era la señal ya de que ya no aguantaba más en Madrid y que tenía que venirme de vacaciones, sí, ¿no? Uno de tus sueños también era ser director de cine, ¿no? Sí, yo tenía como dos pasiones, una era el mar y otra era el cine, ¿no? Me gustaría no morirme sin hacer, aunque fuera con un vídeo, una película, ¿no? Porque, ¿ah, sí? Sí, 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 y sí. Pero ¿con algo que ver con la arquitectura? Yo creo que no, precisamente que no tenga nada que ver con la arquitectura. Un vídeo o una película sobre cualquier cosa de la vida, ¿no? De cualquier tema. ¿No? ¿Tú en Madrid qué maestros recuerdas así más importantes? Pues mira, a Oiza, Alejandro Lasota, Aníbal Álvarez, que fue el primer maestro que tuve de proyectos, que era una persona que hablaba muy poco, lo único que decía, te escuchaba con mucho respeto, y me decía, chaval, esto es una mierda. Ah, sí. Sí. Y entonces que parecía que era una cosa, y no enseña nada, ¿no? Pero tenía mucho sentido crítico y al final pensabas y dijo, oye, porque ahora he dicho que es una mierda, ¿no? Sí, y al final sí, te acabas dando cuenta de que lo que a ti te parecía que estaba bien, pues estaba mal, ¿no? Ibas detrás de los maestros, ¿no? Claro. Si algún maestro se iba a Barcelona, tú ibas a Barcelona. Sí, sí, yo anduve cambiando de escuelas, persiguiendo un poco para que, buscando que me diera clase, pues en Barcelona, Sostres y Coder, después volví otra vez a Madrid a buscar a Oiza, ¿no? Sí. Cuando reflexiono un poco sobre quién te enseñó cosas, ¿no? Se te confunde, pues, los nombres pues de Oiza o de la Sota con la de carpinteros que casi no tienen nombre, ¿no? O guerreros, ¿no? Artesanos, sí, ¿no? La pasión que yo tengo por el mar, pues al final se traduce también en cosas como muy concretas y que me fueron muy útiles para la arquitectura, por ejemplo los barcos, ¿no? Las formas de los barcos, igual que los aviones, ¿no? En un avión no hay nada que sobre, ni un barco, ¿no? Todos esos volúmenes que son a la vez fuertes y esenciales, pero también serenos, ¿no? Esas formas puras, ¿no? Todo lo contrario a las formas gratuitas, banales, que no sirven para nada, ¿no? Sí, sí. En la cubierta de un barco es como una trinchera en la guerra, ¿no? Todo tiene un sentido, no hay nada. También, tiene, ¿no?, todavía un andar del joven senderista que quiere siempre alargar la excursión un poco más porque no encuentra la forma de parar.
Así se le ve trepar por las peñas del acantilado de Punta Nariga hasta el faro de Malpica. Prefiero tomar un vaso de agua, que sea buena, que un vaso de whisky que sea más malo. Eso lo tengo muy claro. No obstante, el arquitecto César Portela, que se mueve con tanta soltura civil por las laderas y los andamios, durante el servicio militar nunca consiguió llevar bien el paso. Un hecho que fue debido a su natural rebeldía, no a una innata torpeza. Y eso le define como un ser que va siempre a su aire. Eso de que las cosas son de verdad, son auténticas o falsas, ¿no? Es decir, que puede ser auténtico una casa de pescador, ¿no? Y una casa burguesa, ¿no? Claro, es verdad. Una autenticidad. Es verdad, yo creo que las cosas tienen que parecer lo que son, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, ¿no? En las cosas, en la arquitectura y en las personas. Yo creo que al final no hay cosa peor que parecer lo que no eres, ¿no? O querer ser lo que no eres. Eso me obsesiona. Este hombre tímido y a la vez osado, vanguardista y clásico, nacido en Pontevedra en 1937, ejerce la arquitectura como una forma de apuntarse a una causa noble, concreta y solidaria con la gente, con la naturaleza, con los artesanos, con los demás oficios. Tiene un lado de ácrata poco domable, cuya gracia consiste en defender siempre causas generalmente perdidas. Por eso es imposible imaginarlo bajo la disciplina de ningún partido, ni siquiera durante la transición. Es justamente la antítesis del militante. César Portela ha trasladado la disciplina política a una moral de la amistad, del deber y del compromiso consigo mismo. En este sentido, está más cerca de Camus que de Sartre. Su talante ético lo descubres al ver cómo se comporta a pie de andamio con los obreros, en la forma de saludar y de ser saludado por su gente, en su reacción sanguínea contra cualquier mezquindad y también en el cuidado que pone a la hora de elegir un vino apropiado para la lubina a la sal. Bien en la taberna Tira do Cordel de la playa de Langosteira o en un comedor popular con techo de uralita perdido en cualquier pueblo de Galicia, donde puede entrar en la cocina, besar a la cocinera, levantar la tapa de las perolas y husmear en los guisos con la misma pasión con que después habla en la sobremesa de cualquiera de sus proyectos, tan radical en la ideología del trabajo como en la de los placeres. El padre de César fue un famoso dibujante gallego, Agustín Portela, que era además ingeniero y aparejador, represaliado después de la guerra. De joven soñó con ser director de cine, pero estudió arquitectura en Madrid y en Barcelona. Fue de un sitio a otro según donde estuvieran sus maestros, Sáinz de Oiza, José María Sostres, Coder y Alejandro de la Sota. Pero hay un hecho fundamental. De estudiante en Madrid salía a la Casa de Campo para ver el mar. Desde allí divisaba ya los barcos de Galicia, oía las sirenas y soñaba que hacía travesías en ellos a lejanos países. Un hombre que nunca supo marcar el paso y que de joven era capaz de ver navegantes, cormoranes, barcos pesqueros o fantasmas desde el secarral de Castilla, tiene ya medio andado el camino para acabar siendo un soñador inconformista. Pero César Portela tiene todavía una cualidad más importante. Es uno de esos tipos con quien una persona decente y divertida se sentiría siempre muy a gusto compartiendo un buen vino y unas sardinas asadas. Caminando siempre con el casco y el chubasquero mojados, tal vez soñando la ría, bebiendo con los amigos, o departiendo en los bares con el olor a sudor y a salitre de los marineros y pescadores, César Portela es uno de los pocos arquitectos cuya imagen es inseparable del mar y de la tierra de Galicia.
de cuya gente se ha convertido en una conciencia moral, en un ejemplo de coraje civil. Aquí le vemos ahora en esta ladera de Finisterre, donde este arquitecto tan vital ha creado un cementerio irracionalista para someter la bravura de la Costa da Morte a la forma pura de la eternidad, que no es sino la dulzura de la ría de Corcubión y el monte Opinto, que cierran el horizonte. Como se sabe, después de todo, en Galicia, cualquier horizonte consiste en volver a empezar.